13 al 23 de julio, de manera que efectivamente nosotros tenemos un procedimiento en el cual logramos, primero, con las restricciones derivadas de la pandemia, que la educación rural pueda funcionar en 800 establecimientos educativos en toda la provincia. En segundo lugar, tenemos 2.309 edificios, lo cual implica también establecimientos educativos en áreas urbanas. Y ahí es donde tenemos educación cuidada y educación restringida, conforme a la tasa de incidencia de cada una de las localidades. Nosotros pretendemos, a partir del día 23 de julio, con el retorno de los alumnos y alumnas a los establecimientos educativos, tener la presencialidad como regla, como norma, y en virtud de la cual ir acompañando estrategias de bimodalidad. Por eso impulsamos jornada extendida de base digital con el objeto de promover no solamente la continuidad pedagógica desde la presencialidad y también la plataforma digital a través de la plataforma ELE, sino también establecer una estrategia que nos permita recuperar el tiempo perdido. Nosotros tenemos una enorme preocupación porque la pandemia ha generado enormes dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente tenemos que fijar criterios metodológicos que nos permitan recuperar el sendero para la calidad educativa. Así que estamos claramente a partir del 23 de julio empeñados en ver si la presencialidad se puede ejecutar de una manera razonable.